Largaron la decimotercera prueba del programa sobre la distancia de 1.300 metros. Rápidamente el 11 salió hacia la delantera estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 12. Por medio lo hace por la exterior de la cancha en el número 5 junto al competidor número 9. Por dentro viene avanzando el 2, a cuerpo medio lo hace el 6. A dos cuerpos el número 7 muy cerca del 10, a cuerpo este lo hace el competidor el número 8. Están ya en la señal de marcatoria de los 900 metros. El 11 marca el camino con cuerpo a escaso de ventaja sobre el número 9, a dos cuerpos el 12, a dos cuerpos este lo hace competir el número 5, a tres cuerpos viene avanzando el 2 por dentro, ese por fuera, muy cerca lo hace competir el número 10, a dos cuerpos viene avanzando el competidor número 7, a cuerpo y medio de este ha quedado el número 4 cerrando la marcha, están ya en la señal de marcatoria de los 600 metros, continúan 11 y 9 disputando la primera ubicación, se va acercando el 12 a los punteros por la exterior de la cancha, a dos cuerpos lo hace el 10 abierto, por dentro el 5, más terminando el 8, el 3, el 4, el 2, el 7, lejos el 6 que cierra la marcha ahora, ingresaron en la recta principal, 350 metros finales y el número 11 marca el camino con 9 ventajas sobre el 9, muy cerca el 12 por fuera, por dentro viene avanzando el 5, a tres cuerpos lo hace competir el número 10, más terminando avanzando el 4, luego el 7, el 8 y el 3, 150 metros finales. El 12 por la parte exterior de la cancha alcanza la delantera, tirando ventaja sobre el 11 más atrás. El 9 y el 5, 50 metros finales. 12 marca el camino con la ventaja sobre el 11. Van a cruzar el disco. El 12 mantiene la ventaja sobre el 11. El 9, el 5, el 4. ¡Y cruzar!